¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, el repaso por la información de este martes 27 de noviembre, en el que ha habido un escaso seguimiento en la huelga de médicos de familia y pediatras en la provincia de Jaén. El sindicato médico convocante de las protestas critican los servicios mínimos establecidos. El seguimiento, según la Junta, no ha superado el 6%. Enseguida se lo contamos. De la sanidad a las infraestructuras, se ha puesto en marcha una comisión para analizar la situación del sistema ferroviario en la provincia jiennense, un grupo de trabajo cuyo cometido va a ser el de analizar la situación del ferrocarril en nuestra tierra para trabajar, para mejorar los servicios de conexión de Jaén con el resto del país. Y el convenio colectivo del campo podría firmarse en las próximas horas. De cerrarse el acuerdo en el nuevo encuentro entre las partes previsto para mañana miércoles, dicho convenio quedaría negociado con tan solo 4 reuniones. Quedan por concretarse puntos como la duración del texto, pero aspectos como el relacionado con la subida salarial ya están consensuados. Se lo contamos enseguida. Estos y otros asuntos son hoy actualidad informativa. Los vemos a la vuelta de los titulares. El jornal en la campaña subirá un 3,2%. El nuevo convenio colectivo del campo incluirá la tarjeta profesional de la agricultura y la creación de una comisión que evite la discriminación de las mujeres en la contratación en la campaña. El mismo podría firmarse mañana. Abre sus puertas el albergue para temporeros en Úbeda. Ya está en marcha el dispositivo de atención a las personas inmigrantes en una de las principales ciudades receptoras. También el de Baeza ha abierto hoy. Una comisión analizará la situación del ferrocarril en la provincia. Junto a representantes de las administraciones públicas, participarán en el grupo de trabajo Adif y Renfe, tomando como referencia el dictamen del CES provincial. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Úbeda se ha presentado hoy otra propuesta más para esta Navidad. Se trata del espectáculo Mirona, un monólogo de la joven actriz y bailarina ubetense Ángela Chica. El jornal en la campaña subirá un 3,2%. El nuevo convenio colectivo del campo incluirá la tarjeta profesional de la agricultura y la creación de una comisión que evite la discriminación de las mujeres en la contratación en la campaña. El mismo podría firmarse mañana. El convenio colectivo del campo podría firmarse en las próximas horas. De cerrarse el acuerdo en el nuevo encuentro entre las partes previsto para mañana miércoles, dicho convenio quedaría negociado con tan solo 4 reuniones. Quedan por concretarse puntos como la duración del texto, pero aspectos como el relacionado con la subida salarial ya están consensuados. Este año los trabajadores y trabajadoras del campo van a haber incrementado su jornal en un 3,2% respecto al de la pasada campaña, fruto del acuerdo cerrado entre sindicatos y patronal que establece el IPC más un punto. El nuevo texto recoge, entre otras novedades, la tarjeta profesional de la agricultura, tal y como ya existe la construcción, así como la creación de una comisión que evite la discriminación de las mujeres en la contratación de la campaña, una comisión que se va a encargar de realizar un seguimiento detallado de control en los tajos para evitar que se repitan situaciones vividas en los últimos años. Abre sus puertas el albergue para temporeros en Úbeda. Ya está en marcha el dispositivo de atención a las personas inmigrantes en una de las principales ciudades receptoras. Cuando la cifra de personas inmigrantes en la ciudad de Úbeda ronda ya los 50 y dentro del intervalo de fechas que se estipuló en el Foro Provincial de Inmigración, el albergue municipal ubetense abrió anoche sus puertas. Con 48 plazas disponibles, de las que dos están destinadas a mujeres, este espacio se pone en funcionamiento una campaña más. A la apertura asistía la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, quien señalaba que con las condiciones del servicio se tiene capacidad para dar respuesta a las personas inmigrantes que ahora mismo hay en la ciudad. Se consideró en este sentido que ayer lunes era el día más adecuado para abrir. El de higiene, el de alojamiento y manutención son para los que se alojan durante los días de permanencia en el mismo, que en principio son 3, salvo que por la climatología o porque como el año pasado no estuviera ocupado en su totalidad, pues se permite que se quede muchos más días. También, como he dicho, tienen el servicio de higiene en el que no solamente se les permite o se les brinda ese servicio a quienes se alojan aquí, sino personas que no estando alojadas tienen la oportunidad en los horarios establecidos de venir a hacer uso de ese servicio. Además,
Además cuentan con una zona de ocio y esparcimiento, a lo que se suma este año un servicio de lavandería o de almacenaje que ya se puso en marcha la campaña pasada. El personal que atenderá el albergue serán 4 conserjes limpiadores, 3 vigilantes de seguridad, 2 auxiliares administrativos, una trabajadora social y un mediador intercultural. Todo ello con el refuerzo del área de servicios sociales del Ayuntamiento, Policía Local y Nacional. La voluntad, saben ustedes, que vamos avisando también por los cajeros a través de Protección Civil, de la propia Policía Local, de que el servicio está abierto, de que hay disponibilidad y que es un servicio que se destina a ellos expresamente. Se han mejorado las instalaciones y se ha dotado este espacio de menaje y maquinaria para la cocina, electrodomésticos, colchones y edredones, así como aparatos de climatización. En cuanto al coste del servicio, ronda los 64.000 euros subvencionados por la Junta de Andalucía, lo que el año pasado el Ayuntamiento aportó unos 6.000 euros. Este año la cantidad se conocerá cuando finalice el dispositivo. Junto a este servicio se suma la atención integral que se presta a los inmigrantes a través de otros colectivos que integran la red, como Cáritas, Cruz Roja o la propia Unión de Cofradías. Es el caso del comedor de Cáritas Úbeda, que ha abierto sus puertas también esta misma tarde. Y en el caso de Baeza, el albergue también ha abierto sus puertas hoy. Las instalaciones cuentan con 26 plazas y, en cuanto al personal, 4 cuidadores, un cocinero y una limpiadora, tal y como informaban ayer desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento. Vamos a ultimar algunos pequeños detalles que faltan para de personal y mañana el albergue se va a abrir a los transeúntes. Todos los recursos suficientes. Como sabéis, tenemos 26 camas para 26 albergados, tenemos servicio de lavandería, tenemos servicio de ducha para los que están trabajando y van a ducharse porque las condiciones no. Tenemos todos los servicios que hemos mantenido durante estos años anteriores. Este año volvemos a mantenerlos en las mismas condiciones. Lo avanzábamos al inicio del informativo. Una comisión analizará la situación del ferrocarril en la provincia. Junto a representantes de las administraciones públicas participarán en el grupo de trabajo ADIF y Renfe, tomando como referencia el dictamen del CES provincial. Se ha puesto en marcha una comisión para analizar la situación del sistema ferroviario en la provincia jiennense, un grupo de trabajo cuyo cometido va a ser el de analizar la situación del ferrocarril en nuestra tierra para trabajar para mejorar los servicios de conexión de Jaén con el resto del país. El primer encuentro se ha celebrado esta mañana. En el mismo se han dado cita representantes de las administraciones públicas, así como responsables de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, y de Renfe. El objetivo de esta comisión, tal y como lo hablé con el ministro Ábalos, no es otro que analizar de manera sosegada y pensando en lo mejor para la conexión ferroviaria de la provincia de Jaén con el resto de España. Vamos a analizar en qué situación se encuentra la conexión de alta velocidad de Jaén con Madrid y, cómo no, por supuesto, analizar el sistema ferroviario convencional en la provincia en aras a trabajar para mejorar los servicios de conexión de Jaén con el resto del país y, por supuesto, mejorar la calidad de los mismos. Creo que en algunos casos hace falta inversiones y en otros casos posiblemente con una revisión de los servicios que la voluntad del ministro es total, podemos mejorar, acortar los tiempos que une la capital de la provincia de Jaén con el resto de España y también provocar sin duda un reforzamiento de la estación de Linares Baeza, que permita que la provincia de Jaén tenga esas conexiones deseadas con el resto del territorio nacional. Como bien ha dicho el presidente, estamos aquí representantes de Renfe con la intención de mostrarnos absoluta colaboración y con motivo de esta reunión que ha comentado con el Ministerio de Fomento, pues intentar, por nuestra parte, dar absolutamente toda la información de la que dispongamos, analizar sus documentos, sus propuestas y nuestra intención es eso, mejorar todo lo que se pueda el servicio ferroviario en la provincia de Jaén, por supuesto. Analizaremos, como ha dicho él, los motivos de las incidencias que se han producido. Pretendemos analizar tanto la situación actual como la que va a venir a medida que se vayan incorporando nuevas infraestructuras. Y bueno, sabemos que la noticia de no del día de hoy, sino de ayer, es como muestra de la buena voluntad de tanto de Renfe como del Ministerio, la puesta en servicio del nuevo tablo con Granada, con parada en Linares, con lo cual ahí estamos, yo creo que estamos avanzando en la medida de lo posible. Es una cuestión compleja, como sabéis, no dependemos solo de nosotros, dependemos de la infraestructura, dependemos de los recursos, pero en la medida que dispongamos de los mismos, pues la cuestión es
avanzar en la mejora del servicio. En la Comisión de Trabajo se ha tomado como referencia el dictamen del Consejo Económico Social de la provincia de Jaén sobre la situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén. Página electoral. 3 días quedan de campaña para las elecciones andaluzas y en las últimas horas actos de los partidos políticos centrados en temas como la cultura, la caza o las políticas de mujer. El Partido Socialista celebró en Úbeda la actividad cultural que tiene la ciudad para destacar la apuesta que hace el partido al frente de la Junta de Andalucía. Ha fomentado la extensa red de museos que han impulsado y se han definido como una garantía de defensa cultural. Es el número 10 de la lista al Parlamento Andaluz por Jaén. La Junta de Andalucía tiene un proyecto de cultura muy importante. Es una gran industria en nuestra comunidad que genera más de 58.000 empleos directos. Además, ha contado con un aumento del 40% en su presupuesto durante esta legislatura. La Junta de Andalucía hace una gestión transparente y responsable de la cultura. Ha puesto en marcha la ley del cine, un plan estratégico para el flamenco, y ya ha presentado un anteproyecto de ley para las artes escénicas, que van a hacer que nuestro teatro, nuestra danza y toda nuestra actividad cultural en la escena cobre una relevancia aún mayor. El Partido Popular muestra su apoyo a la caza, una actividad que mantiene 55.000 licencias en la provincia y 9 millones de euros. Consideran que la caza conserva la biodiversidad y contribuye a fijar población en el territorio. Además, señalan, son muchos los cazadores extranjeros que llegan para cazar en la provincia de Jaén. Yo creo que apelo aquí en este sentido es al voto útil, haciendo un llamamiento también, si los que tenemos que defender la caza, y hoy vamos a hablar de caza y también de la defensa del mundo rural, es que la única garantía hoy, que de verdad no tiene la hipoteca de tener que contentar a ningún sucio futuro de gobierno y que va a defender con claridad el mundo de la caza, es el Partido Popular. Y un Partido Popular que tiene que tener un respaldo suficiente como para poder formar gobierno y que no pongamos en peligro algo tan importante para la provincia de Jaén como es la caza. Reitero lo que dice Podemos y lo lleva en su programa de gobierno. Acabemos con esto de una vez. Criminales. Llama criminales a los cazadores. Desde luego los cazadores lo único que han hecho en la provincia de Jaén, en Andalucía, es la conservación del medio ambiente, es la preservación de la biodiversidad, es el mantenimiento de la vida en los pueblos de interior. Como hicieron hace unos días con el Partido Socialista, la Federación de Caza ha agradecido el apoyo y ha reivindicado el papel del cazador para la supervivencia del mundo rural. Supuesto que la caza no es criminal, no es criminalizar, la caza es el... Como han dicho anteriormente, desde que el hombre es hombre, desde que la persona está en la tierra, está la caza. Y la caza se sigue manteniendo, se debe de seguir manteniendo y es, vamos, lógico y hasta obligatorio que se mantenga la caza para cubrir una densidad de poblaciones de fauna que es cazable y que tenemos que controlar, porque si no sería un caos total. Desde la Federación de los de Caza hemos hecho una apuesta por la caza y con 6 puntos. Primero, la defensa y promoción institucional de la caza. Segundo, la socialización de la caza. Tercero, política agraria autonómica dirigida a la conservación y el hábitat. Cuarto, en defensa de la actividad del silvestrismo. El silvestrismo está en un punto muerto ahora mismo, donde no se puede capturar aves. Adelante Andalucía organizó anoche un acto en el Hospital de Santiago. Las responsables de feminismo del partido, como Berta Granadino, Laura Rodríguez o Lala Rodríguez, allí estuvieron de los primeros puestos de la lista por Jaén, Mamen Barranco, Lucía Real. Hemos tratado entre todas de un poco de explicar nuestra propuesta de Adelante Andalucía en cuanto al feminismo, en cuanto a la violencia de género, en cuanto a las discriminaciones que sufrimos las mujeres en nuestra tierra y exponer un poco la situación de la mujer andaluza y la situación de la mujer jiennense en nuestra tierra, de las necesidades, de las promesas incumplidas de Susana Díaz en nuestra tierra y de la forma en que podemos solucionarlo. Nosotros consideramos fundamental, por ejemplo, invertir en la ley de financiación, en la ley integral de violencia de género, que vaya financiada, que no se quede en papel mojado como está en la actualidad. Necesitamos redes de casa de acogida, necesitamos invertir en la formación de los profesores que a su vez van a formar a nuestros niños en violencia de género, necesitamos una ley de igualdad retributiva, entre otras muchas de las propuestas que llevamos en nuestro programa y que hemos defendido aquí esta tarde y hemos expuesto para que también se conozca la parte feminista de nuestro programa, porque si algo tiene Adelante Andalucía es que un proyecto profundamente feminista.
Juan Pascual y Palma Burgos no pueden ser reconocidos con la medalla de oro de la ciudad según los criterios que se establecen en la ordenanza. Así lo apuntan desde el Partido Popular en Úbeda, que instó, dicen, en abril a cambiar esta ordenanza para que les pudiese ser concedida. Será una medalla de oro en reconocimiento a su legado, dice Ruiz del Moral, pero no es la medalla de oro de la ciudad que ellos aseguran creen que merecen sobradamente. Lamentan además que en su día les criticasen por utilizar políticamente este tema y ahora les propongan estas concesiones 10 días antes de las elecciones. En su día también hicieron varias propuestas que dicen cayeron en saco roto. Es el presidente del partido en Úbeda. Proponíamos que se le creara una línea de incentivos para estos colectivos para que puedan organizar sus celebraciones. Solicitamos que el busto de Juan Pascual, que está relegado en un patio lateral del Hospital Santiago, se le buscara un emplazamiento más, para nosotros, en nuestro entender, más digno. La reedición de una guía didáctica que en su día él hizo para escolares de GB, porque se pudieran repartir por los centros de primaria, de secundaria de Úbeda, además de crear una unidad didáctica. Propusimos también que se hiciera un libro con los textos que hay de Juan Pascual sobre las ferias de Úbeda. Y la colocación de un cuadro en la sala de pleno de su abuelo, que había sido alcalde. Y había una sexta propuesta que hacíamos, que queríamos hacer y no llegamos a hacer, que era que realmente se le concediera la medalla de oro a la ciudad de Úbeda. Pero claro, el Partido Popular tiene un problema que nos gusta la legalidad. Y las críticas de andaluces por Úbeda sobre la sede electrónica, que dicen debería estar funcionando desde el pasado verano y se encuentra desactualizada y sin toda la información que debería recoger. Consideran que las sedes electrónicas de Linares o Andújar tienen un nivel muy superior a la de la ciudad de Úbeda y reclaman un portal web completo y sencillo. El portal de transparencia tiene un buscador en el que tú pones reglamento para licencia de obra, y te aparece, la alcaldesa ha inaugurado la calle, y piensas, vale, voy a buscarlo de otra manera. Creemos que un portal de transparencia, una página del ayuntamiento, una sede electrónica, tiene que estar acorde a este ayuntamiento, a esta ciudad. Es decir, que cualquier persona sin una licenciatura en informática puede hacer un trámite en este ayuntamiento, como solicitudes básicas de cualquier tipo, como búsqueda de información, que para eso existe, como para ver reglamentos, como para ver con el perfil del contratante, que sea fácil. Más noticias enseguida, vuelta de pausa. Volvemos con más noticias y con otra noticia que les comentábamos al principio del informativo. Escaso seguimiento en la huelga de médicos de familia y pediatras. El sindicato médico convocante de la protesta critica los servicios mínimos establecidos. El seguimiento, según la Junta, no ha superado el 6%. En los días previos a las elecciones autonómicas y a que termine la campaña electoral, desde el Sindicato Médico Andaluz han llamado a la movilización de los médicos de familia y pediatras con la huelga de 24 horas de hoy martes, ante lo que consideran un deterioro en el sistema andaluz de salud en nuestra tierra debido a los recortes presupuestarios. Desde el SAS hablan de una incidencia mínima que no supera el 6% en los turnos de mañana. Por su parte, desde el sindicato convocante se quejan de que muchos profesionales no han podido ponerse en huelga por los servicios mínimos establecidos de entre el 50 y el 60%. Del 40% restante de médicos que han podido hacer huelga, dicen, desde el sindicato médico la han secundado un 70%. Lamentan la saturación de profesionales por falta de personal, bajas y vacaciones que no se cubren y listas de espera de hasta 5 días para acudir al médico de familia. Esto unido a otras realidades como el poco tiempo para poder atender a un paciente en consulta, 4 minutos frente a los 10 que el sector viene reclamando en los últimos años. En las horas previas a la huelga, desde la Consejería de Salud de la Junta publicaban en el BOJA un listado de zonas básicas de salud con difícil cobertura de médicos de familia, anunciando que se va a bonificar a aquellos que se desplacen a estos destinos. En la provincia de Jaén, estas zonas serían Jódar, Villanueva del Arzobispo, Pozo Alcón, Pial de Becerro, Alcaudete, Cambil, Baeza, Villacarrillo, Úbeda y Bailén. Son puestos de difícil cobertura en atención primaria para la categoría de médico de familia, por ello plantea mejoras laborales relacionadas con los salarios, con los procesos de movilidad voluntaria y selección de personal, entre otros. Y el Ayuntamiento de Baeza está investigando unas excavaciones que consideran podrían haber desencadenado el deslizamiento del terreno por el que cedió una parte de una de las calles del polígono de la Dehesilla.
Una de las vías del polígono, la de Silla de Baeza, cedió ayer en uno de sus laterales, dejando a un camión colgando con más de medio cuerpo volcado hacia uno de los laterales con desnivel y sostenido únicamente por una valla, lo contaba en esta televisión uno de los operarios. Se ha hundido el terreno, no es que el socavón estuviera, es que se ha hundido literalmente, en la cual ya los vecinos nos dicen que en realidad esta calle ya estaba denunciada sobre estos hechos porque estaba el terreno ya cedido. Y hasta ahí te puedo decir. Es algo que es inexplicable, pero sí es cierto que en el transporte ocurren estas cosas y hay que asumirlo y ya está. Estamos procediendo a descargar la mercancía, como buenamente se puede coger para que no se dañe la mercancía, y a la misma vez el camión a ver qué daño tiene, pero hasta ahora, hasta que no levantemos el camión y veamos qué daño tiene, pues no sabemos si podrá circular o tendremos que ir al taller o algo. Lo que sí es cierto es que el pueblo de Baeza se está portando fenomenalmente. El Ayuntamiento de Baeza asegura que ellos son damnificados y que, aunque eran conscientes del estado en el que se encontraba esa calle, en un polígono en el que ya han intervenido recientemente, el deslizamiento del terreno se ha visto acelerado y agravado por unas excavaciones sin permisos, dicen, cuyas responsabilidades tratan ahora de determinar. Pero claro, el Ayuntamiento es un mero damnificado también de este problema, porque el problema se ha agravado debido a que cerca de o colindante a esta calle de donde pasó el suceso del camión, pues efectivamente hay unos terrenos que han sufrido excavaciones sin ningún tipo de permiso y excavaciones desmesuradas, sin ningún tipo de elemento de contención que sujetara esa calle, la cual ha deslizado y obviamente pues ha ido. El Ayuntamiento es un mero perjudicado de un acto pues que no está en condiciones y que, bueno, que nos está dando muchos problemas y dolor de cabeza. Ahora al Ayuntamiento, porque ahora efectivamente el Ayuntamiento se pondrá en contacto con los propietarios y verá a ver qué actuaciones toma. En Andújar, las obras para el establecimiento de agua potable en el poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza comenzarán antes de que finalice este año. El diputado provincial de Servicio Municipal, Bartolomé Cruz, ha anunciado que las obras de abastecimiento de agua potable al poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza comenzarán antes de que finalice este año, por lo que espera que para la próxima romería ya se pueda disponer de este servicio básico. Asimismo, el diputado ha explicado que ya se ha firmado el contrato de las obras, que salieron a licitación por un importe de unos 800.000 euros y que finalmente las obras se han adjudicado a la empresa Grucal Andalucía por un coste de unos 600.000 euros. Asimismo, Cruz ha recordado que se hicieron captaciones de agua con la intención de conocer la cantidad y calidad del elemento líquido en el poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Ya se ha firmado el contrato, se sacó a licitación la obra, como todos saben, por unos 800.000 euros, se ha adjudicado por 600 y pico mil a una empresa que se llama Grucal. Y a mediados de este mes estuvieron por la Diputación con el alcalde de Andújar, con Paco Huerta, estuvieron haciendo una planificación y las previsiones es que empiece antes de que finalice el año. A continuación, el diputado provincial de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, nos da a conocer en qué consistirán las obras. Y la obra consiste en una potabilizadora, en un depósito regulador y en las conducciones desde el sondeo, desde los distintos sondeos, y una vez que se potabiliza, llevarlo al poblado de la Virgen de la Cabeza, a todas las conducciones, y allí ya regularlo y distribuirlo por toda la red de abastecimiento del poblado. La alcaldesa de Úbeda arremetía anoche contra el Partido Popular, que decía, en un ejercicio de cinismo, ha criticado la gestión del equipo de gobierno en relación al muro de piedra lateral del campo de fútbol en la avenida 28 de febrero, que volvió, como saben, a derrumbarse este fin de semana tras las lluvias y a causa del deterioro que sufre. Olivares apunta que esto ha pasado en al menos dos ocasiones y que ya hay un plan previsto en proceso de licitación para intervenir en esa construcción, un plan que requiere una modificación de crédito en cuya votación se abstuvieron en su día los populares, tanto en comisión como en el pleno. Tengo que decirle al Partido Popular que en esa comisión y en ese pleno, en lugar de apoyar esa modificación de crédito que iba destinada a que esto no ocurriese, lo que hizo fue abstenerse, es decir, Le da igual lo que le ocurra a esta ciudad, le da igual si ese muro se cae o no se cae, pero ya
creo que los niveles de cinismo ya se están superando y están saltando las alarmas, ¿no? Cuando se celebra una comisión, se explica que se va a hacer una modificación de crédito para arreglar este muro, ¿eh? Y el Partido Popular se abstiene, no tiene ninguna iniciativa y hoy sale mintiendo, diciendo en nota de prensa que él ya venía avisándolo. Critican que el Partido Popular no movió, dicen, ni una sola piedra para arreglar ese muro. Señalan a la nueva ley de contratos públicos como causa del retraso en el proceso de licitación. Malestar en el Ayuntamiento de Quesada por la paralización de las obras de la variante debido a que Endesa no ha cambiado aún la línea eléctrica que pasa por la zona del trazado. Aún existiendo la autorización, todavía no se ha realizado el cambio. El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, ha expresado su preocupación y malestar ante la ralentización y paralización de las obras de la variante, una vía que tendría que estar ya abierta al tránsito para solucionar los numerosos problemas y peligros que supone dicha carga de tráfico a su paso por la travesía de la localidad. Según el primer edil, los trabajos fueron encargados a una empresa que solo se ha limitado a iniciarlos. Endesa recibió un ingreso por parte de la Junta de Andalucía de 56.000 euros en el mes de mayo. Por parte del Ayuntamiento le dimos la licencia de obra en el mes de agosto y esa línea, el trabajo de cambiarla es una semana y empezaron hace ya más de dos meses, la línea continúa parada y un achaque una vez es la lluvia, otra vez es el proyecto y no hay impedimento ninguno, lo que tienen que hacer es hacerla de una vez para que podamos disfrutar de esta obra que tan necesaria para Quesada, para quitar peligro, para quitar tránsito por el centro del pueblo. Finalmente, no se cumplirán los plazos de la finalización de la variante de Quesada, unas obras que comenzaron el pasado mes de julio y que deberían haber estado terminadas para septiembre u octubre y disponibles para la cosecha de aceituna. Y todo esto después de que en febrero se anunciase el visto bueno de la compañía eléctrica para el cambio de la línea, aún no se ha hecho y esto mantiene paralizadas las obras que ya han alcanzado en torno al 80% de su ejecución. Y sobre todo ahora que tenemos una gran campaña de aceitunas para que los agricultores puedan trasladar la aceituna de aquella parte de nuestro término municipal hacia esta, aparte de los viajeros que tengan que transitar por Quesada de largo recorrido para evitar los atascos que a veces se nos producen en la travesía de Quesada. De manera que con la gran cosecha de aceituna que ya hay en marcha, los tractores volverán a transitar por la travesía de Quesada con los problemas que conlleva y el descontento generalizado. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Úbeda se ha presentado hoy una nueva propuesta para esta Navidad. Se trata del espectáculo Mirona, es un monólogo de la joven actriz y bailarina ubetense Ángela Chica. Bajo el título Mirona es un texto de Paco Bernal dirigido por Juan Vinuesa. Es una obra que aborda la soledad voluntaria en tiempos de hiperconexión. Será en el Teatro Ideal Cinema el próximo 14 de diciembre a las 9 de la noche. Desde el área de cultura, su responsable Elena Rodríguez ha recordado la apuesta que desde el gobierno vienen realizando para apoyar y dar a conocer el talento local. Que ya apareció en la gran pantalla interpretando a Chica Rivera en Smoking Club y en la serie digital Never Feels the Play de Radio Televisión Española. Y bueno, lo mejor y por lo que la felicito yo ahora es porque ha sido ganadora a Mejor Actriz en la última edición de No Todo Film Fest con el cortometraje Basta de Mendigar. Hay que felicitarla porque es una actriz muy jovencita y como digo, ya lleva un recorrido en este mundo del cine, el teatro y la televisión. Y no tuvimos ocasión de traerla en la muestra de teatro, pero creo que es toda una oportunidad para la ciudad de Úbeda para conocerla, porque sé que es una actriz que nos va a dar mucha alegría, es muy trabajadora. Yo le deseo mucha suerte, pero la suerte hay que trabajársela y ella se la está trabajando muy bien. La obra está cosechando muy buenas críticas y pasará por distintos puntos del país. Ángela Chica se mostraba ilusionada y emocionada de venir como actriz por primera vez a Úbeda, con el que es su primer proyecto personal. Venir con una obra que es el primer proyecto personal que tengo, pues me hace especial ilusión venir con Mirona. Llevo en Madrid 4 años y esa ha sido la evolución de mi carrera como actriz hasta llegar aquí. Y luego el premio del que he hablado me lo han dado este año y ha sido por un cortometraje que presentamos a un concurso que se llama No Todo Film Fest. Y bueno, ahora acabo de rodar la segunda temporada de Never Film, que es la serie de la que he hablado. También tengo un personaje en Brigada de la Costa del Sol y bueno,
vamos proyectando hacia adelante. Sobre Mirona, voy a hablar sobre Mirona ahora. Pues Mirona es un monólogo que habla de la soledad principalmente. El tema de la soledad se afronta desde dos perspectivas. Por un lado, a través de la visión del propio personaje de varias personas a las que observa, al estilo de La ventana indiscreta de Hitchcock, pero también narra la soledad a través de su propia misantropía. Las entradas se pondrán a la venta en el negociado de cultura y en la taquilla del teatro horas antes del evento. Y al día siguiente, 15 de diciembre, en el mismo Teatro Ideal Cinema, a partir de las 6 de la tarde, la séptima edición ya del certamen de villancicos solidarios. Lo organiza un año más el coro Alma Madre. Es ya otro clásico de la Navidad en Úbeda y este año se combinarán los coros, los grupos, las chirigotas o la magia, entre otros ingredientes. Todo ello pensado para todos los públicos, para el público familiar. Además de divertirse, se podrá ayudar a aquellas familias que viven una situación complicada. Personas con unas necesidades muy especiales, pues que a veces pues no les llega con los recursos públicos que hay y es necesario pues que se hagan este tipo de certámenes o de festivales para poner a su disposición pues los recursos que le hagan pues un poquito más llevadero el día a día. Contaremos también con la participación de todos los coros. En principio empezamos nosotras, Coro Alma Madre, a continuación tenemos Romero de Santiago, Voces del Señorío, de Ibro, Murga los Nenes, Ilusionista Blas Moreno, Aire de la Loma, Chirigota Yo Soy Tu Padre y Comparsa La Candela. Nuestro deseo es que, pues, que se llene el teatro, porque de todos los certámenes que hemos hecho, que este es el séptimo, pues este año pues, es un poco más personal. Es para Beatriz, que es una nena, miembro de nuestro grupo, de nuestro coro. Este año lo recaudado será para Beatriz, una niña de 7 años que padece una enfermedad rara y además artritis reumatoide infantil. Para ello precisa, como contaba su tía, de unos tratamientos y medicamentos agresivos y además muy costosos. Para todo esto pues tiene que tener pues unos gastos bastante importantes para el desplazamiento en Córdoba y además para lo que es para facilitarle la enfermedad necesita pues un ejercicio en el agua, sobre todo en el agua, porque ella no puede apoyar el pie, porque al apoyar el tobillo hace fuerza y no puede hacerla porque se le va perjudicando. Entonces, para esto también necesita mucha inversión económica. Y ya está, estos tratamientos son muy costosos y para esto se hace este certamen, este año, en beneficio de ella. Las entradas tendrán un coste de 4 euros con consumición, entradas con las que el público asistente podrá entrar además en un sorteo de varios regalos. El Parque Comarcal de Bomberos de Andújar celebra hasta el viernes la Semana de Prevención de Incendios. El Parque Comarcal de Bomberos de Andújar celebra hasta el viernes la Semana de la Prevención de Incendios. Por tal motivo, se vienen desarrollando una serie de charlas y talleres prácticos dirigidos a escolares, docentes, personas mayores y a miembros de colectivos sociales de Andújar y comarca. Además de una jornada de puertas abiertas que se ha llevado a cabo en el pabellón ferial, donde se han mostrado los vehículos, los equipos, el vestuario y materiales de los servicios de bomberos. En este sentido, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, quien ha destacado la labor de sensibilización y concienciación que llevan a cabo estos profesionales durante todo el año sobre la prevención de los incendios y otros riesgos. Bueno, pues si alguien se está preguntando qué es lo que hacen los bomberos cuando no están actuando en un servicio, pues la respuesta la pueden encontrar hoy en el pabellón ferial y a lo largo de todo el año en un sinfín de actividades que desde el Parque de Bomberos de Andújar con su jefe Juan Cámara a la cabeza se impulsan para intentar evitar lo que efectivamente se puede evitar si se ponen los medios adecuados. La prevención es lo más importante en lo que trabaja nuestro parque de bomberos y a lo que más tiempo dedican, porque si podemos evitar que ocurra algo, debemos hacerlo. Y para eso es fundamental la formación que se está dando aquí, la sensibilización, todas las actividades que se hacen en torno a la seguridad y que ponen sobre la mesa de forma permanente y en la que están trabajando, además del propio entrenamiento a lo largo de todo el año. Entre los talleres de entrenamiento y aprendizaje en esta materia destaca el relacionado sobre el uso y el manejo de extintores con práctica con fuego real. Y el campo de fútbol de Huesa cuenta ya con césped artificial desde este pasado domingo, que se estrenó con el encuentro entre el equipo local, el Huesa, y el Jamilena Fútbol Club.
Este domingo se realizó a las 7 de la tarde el saque de honor en el partido de fútbol correspondiente a la jornada contra el Jimena Club de Fútbol con el nuevo terreno de juego, ahora dotado de césped artificial, en Huesa. El saque se hizo por la familia Molina Muñoz en memoria y recuerdo del joven vecino y exjugador del Huesa Club de Fútbol, Vicente Molina Muñoz, por el que el nuevo campo municipal de fútbol lleva su nombre, Vicente Molina Muñoz. Desde ahora, por cierto, que en el estreno el equipo local ganó ante el Jimena Fútbol Club, Huesa 3, Jimena 0. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. El tiempo del miércoles vendrá dominado por la tranquilidad nuevamente. Algunas nubes altas sin importancia, cerca de los ríos durante la mañana alguna niebla y temperaturas que suben. Rozarán los 20 grados de máxima cerca del Guadalquivir. Eso sí, la noche bastante fresca con muchas mínimas por debajo de los 5 grados. El viento el miércoles seguirá siendo flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, despedimos este tiempo de noticias a golpe de piano con imágenes del concierto didáctico ofrecido esta mañana en el Teatro Montemar de Baeza por el pianista y pedagogo Alberto de Paz, dirigido a los escolares de la ciudad. Con él nos despedimos, como siempre, gracias por estar ahí. Mañana les esperamos por aquí a la misma hora con más noticias. Que tengan una feliz velada. Buenas noches. A programas como estos que hacía. Yo creo que serán más felices la gente que vaya a programas como. Yeah, como...